Presidente, las propuestas que se generaron el día de hoy en esta reunión de importancia, una de ellas, pues, ir el grupo de UNASUR a Bolivia. ¿Cuándo? No, propuestas, hay decisiones tomadas. Ya lo he dicho, decisiones muy importantes, rechazar pero enérgicamente, y es un consenso de toda Sudamérica. Bueno, los intentos fascistas de derrocar al gobierno de Evo Morales, y además hemos dicho que no reconoceremos ningún gobierno que surja de un movimiento que lograra derrocar al gobierno legítimo de Bolivia. No lo reconoceríamos. Y haremos todo lo que tenemos que hacer para evitarlo. ¿Presidente? Hemos creado una comisión de apoyo y de seguimiento cercano al tema Bolivia. ¿Presidente? Para actuar dentro de Bolivia, siempre con la autorización del presidente Evo Morales. Presidente, también se habló el tema de Estados Unidos, tratar nuevas relaciones desde UNASUR con Estados Unidos. Es una necesidad que UNASUR comience, que comencemos. UNASUR está comenzando a replantearse las relaciones con Estados Unidos. Es un tema para seguirlo debatiendo. Pero lo más importante ahora no es eso. Lo más importante es que sale fortalecida Bolivia y aquí en la moneda, por favor, sí, por favor, fortalecida Bolivia, fortalecida la voluntad democrática y la unidad de Sudamérica. La UNASUR, menos mal que existe y ha comenzado a funcionar, ¿eh?, en defensa de nuestros intereses, de los intereses de toda Sudamérica, ¿eh? Y esto es algo histórico. Nunca había ocurrido algo así en nuestro continente. Te lo voy a decir de esta manera, aquí delante, en el Palacio de la Moneda. Hace 35 años, tú como que no habías nacido. 35 años y 4 días. Bombardearon este palacio. Derrocaron al presidente Allende. El presidente Allende dio su vida por el pueblo chileno. ¿Y sabes lo que pasó en este continente? Todo el mundo guardó silencio. Todo el mundo guardó silencio. Me refiero a los gobiernos. A los gobiernos. Hoy han pasado estos 35 años. Aquí estamos, levantando la voz y hablando con una sola voz. Toda Sudamérica va cambiando la historia. El presidente Evo mostró un video de hechos de lesa humanidad en Pando. De hecho, la presidenta argentina decía que era un video muy grave. Hay que transmitir esos videos 100 veces para que los pueblos vean lo que es el fascismo y lo que es el terrible rostro, ¿no? El terrible rostro de ese fascismo que amenaza a Bolivia y nos amenaza a todos, pero lo derrotaremos. Bien, muchísimas gracias. Palabras entonces del primer mandatario nacional, Hugo Chávez, quien pues ya culmina esta actividad el día de hoy. Nosotros, pues llevándole a ustedes información de primera con respecto a esta visita que realizar y esta reunión de emergencia que realizaran los representantes de UNASUR para debatir la crisis que actualmente vive Bolivia. Uno de los puntos importantes y lo más noticioso es que se creó una comisión. Esta comisión debe trasladarse hasta Bolivia. Todos los presidentes van a asistir. Otro punto, pues también replantearse cómo van a ser las relaciones desde Sudamérica a través de UNASUR con Estados Unidos. En la información, amigos televidentes, pues el presidente de la República durante toda la tarde sostuvo diversos encuentros y con el presidente Evo Morales también analizando esta situación, y pudimos ver cómo se acercó a saludar a las personas que se encuentran acá presentes durante toda la tarde apoyando esta reunión en pro de Bolivia. Volvemos nuevamente a los estudios de La Noticia en Caracas.